Namasté, seres divinos, bienvenidos a canal Tarot Medium, mi nombre es Macarena. Muy bien, amores de mi corazón, vamos a comenzar con una lectura. Me olvidé de prender el incienso nuevamente, así que un segundito, ya estamos. Bien, espero que se encuentren todos bien. Vamos a comenzar con una lectura para ti, para que te motive, para que te empoderes, para que reflexiones sobre el pasado, sobre cosas que tienes que cambiar, sobre cosas que no debes volver a hacer. Por eso es que trabajamos con el, como la biocodificación, ¿sí? Con las cosas que ya dejamos atrás, pero que muchas veces no están resueltas. Muy bien, también vemos el presente y claro, por supuesto, vamos a ver un futuro, ¿sí? Va campana, seres divinos, por favor, agradece por lo bueno y por lo malo. La campana para los nuevos, les cuento que es una energía de alta frecuencia, una energía que te empodera, una energía que te logra comunicar con esos mensajes que tú necesitas en este instante, en este momento. En el canal Tarot Medium Macarena y Tarot Medium Atemporal, como la palabra lo dice, son atemporales, van a estar vigentes para siempre, en todo momento, y es la espiritualidad que es la que direcciona cuando te tiene que llegar el mensaje y de qué forma y de qué manera. A mí me costó entender un poco eso, seres divinos, no les voy a mentir, me costó, pero hay cosas que yo puedo ver, pero hay cosas que obviamente que están muy fuera de mi alcance, ¿sí? Como medium me refiero. Bien, va campana, seres divinos, y termino con la charla. No te olvides suscribirte, dejar un like. Eso es básico para que aprendas el agradecimiento. Sí, va campana y me dejo de charlas. Yo cuando te doy con la charla, me tienen que decir basta. ¡Qué fuerte que ha estado este sonido, eh! Generalmente es un sonido intenso el de la campana, no como el cuenco es muy suave, es como para meditar, pero hoy estuvo como más fuerte de lo normal. Energía para mi ser divino, por favor, vamos a ver qué tenemos para ti. Esta carta es impresionante como me salta en el hoyo Zen, es impresionante. Creo, si no me equivoco, nunca me acuerdo si son bastos o si no son oros, pero estos sí son bastos. Sí, son, es la represión, es aquella circunstancia en que tú te sientes sin fuerzas, sin ganas. Y al lado de la carta de la política y el apego al pasado, tenemos un combo ser divino para darle a la charla largo y tendido. Justo estaba hablando yo de cosas del pasado, ¿no? ¡Opa! Y también la carta del 6 de copa. Bueno, aquí vamos a hablar sobre cosas que tienes o que regresan del pasado, no hay manera, ¿sí? Tengo el apego al pasado, el 6 de copas que son la nostalgia al pasado y el 7 de espadas que habla de esconder los sentimientos o esconder algo, y abajo tengo el estrés, ¿no? Muy fuerte. ¿Qué está pasando? Vamos a trabajar entonces, vamos a buscar herramientas. Si tú estás en una situación, última carta, por favor. Si estás en una situación en estos paradigmas, ¿sí? Con el que el pasado está, que va y viene, o que tienes algo en el pasado que no logras superar. Aquí hay una persona que no logra superar una cuestión del pasado, ¿sí? Y que está aparentemente disimulándola. ¿Y por qué digo esto? Porque sí, porque tengo un 3 de bastos. La madurez y la esquizofrenia de ser divino, ¿sí? Aquí es como que muchos de ustedes, y les digo así sin problemas, o sea, ustedes saben que aquí yo no escondo nada, ¿no? Yo no le pongo la lengua, sin pelos en la lengua, eso, sin pelos en la lengua. Aquí tú vienes con un tema que vienes arrastrando, inclusive puedo decir generación por generación, o sea, es como que se repite de papás, abuelos y hijos, nietos, ¿sí? Que a pesar de que has trabajado mucho en eso, todavía lo traes, no sé si eres tú o tus hijos o tu familia, pero trae en definitiva una gran duda, una gran
incertidumbre, por decir así, sí, una gran incertidumbre. No sé por qué me hablan de justicia, vamos a tomar el tarot. Hay como una justicia, un causa y efecto. La carta de la justicia no me sale aquí, pero me están hablando de como de algo justo, de algo que va a ser justo para ti. ¿Por qué? Porque es algo que tú tienes que madurar, que entender, que tomar conciencia, y hasta que no tomas conciencia, no se va a ir. O sea, también habla de circunstancias repetidas, ¿sí? De causa y efecto, de causa y efecto, me dicen, de lo justo, de lo que tiene que ser justo. Si esto no resuena para ti, por favor, ser divino, es porque, no sé, la verdad que no sé, porque no me dicen si es para ti o no para ti, ¿sí? Yo generalmente no me estoy preguntando porque estoy observando lo que me están mostrando, seres divinos. Yo tengo una evidencia. Ok, va, ahora entendí. Va, verifícame el 10 de bastos. Vamos a investigar carta por carta. El mensaje ya me lo enviaron. Hay una situación generacional aquí, 9 de copas, un sueño esperado, un sueño esperado, un sueño esperado, 7 de bastos, 7 de espadas, 7 de bastos. Ay, un sueño esperado. Una justicia, que te dé, que la justicia te dé, o sea, lo que estás esperando es realmente un sueño justo, vamos a decir así, un sueño justo, y estás cansado, cansada de que ese sueño no se te presente en la vida, ¿sí? Por eso es que toda esta espera, esta cuestión de a veces decir hasta cuándo. Y este 7 de bastos, mira ahí cómo estás. Diciendo, hola, hola, vida, estoy harta de tener que defenderme de circunstancias de la vida que ya no entiendo cómo salir de eso, ¿sí? Es como que una y otra vez caes en lo mismo, es algo repetitivo, me dices, caes en lo mismo. No es bueno ni malo, es circunstancial y es justicia. La carta de la justicia es muy enigmática, ¿sí? Es como recoger lo sembrado con esta carta de la madurez. Clarifícame el pasado, la carta del 6 de copas. No, el 5 de copas. Ay, madre mía, acá hay mucha tristeza, ser divino. ¿Qué quieres que te diga? No te puedo mentir, son cartas de tristeza. ¿Por qué mi ser divino está triste? Dos cartas. ¿Por qué estás triste? El loco y la muerte. Madre mía, dos cartas de transformación y de cambios y de o cambias ahora, ser divino, o te quedas. Sí, o sea, no hay, como decía mi abuela, no hay tu tía, no hay manera. Sí, acá te veo lanzándote el loco 2.0, el loco más loco que loco, y la carta de la muerte cuando yo pregunto, ¿qué es lo que te duele? Te duele esa transformación que estás haciendo es una gran transformación, es un gran comienzo, es un gran cambio, es algo que te trae arrastrando de mucho tiempo y llegó el momento de cancelar eso, de redimirte. Sí, ay, qué bonito, exactamente, el sol. Llegó el momento me encanta esta planta, ¿cómo es esta flor? El girasol. El girasol y el hierofante y el haz de oros. Va a tardar un poquito y la fuerza, que era lo que yo estaba hablando, de no depender de otros, ¿sí? Esto no se va a dar en forma rápida, ¿sí? Porque son arcanos mayores, esto va a demorar un poquito, ser divino. Es como que va poquito a poquito y paso a paso, pero vas camino a la felicidad, a la plenitud, a la tranquilidad de estar en una libertad de conciencia, una paz de conciencia, que eso es impagable, no es negociable, y en el haz de pentáculos, el haz de oro, que es cuando tus caminos se abren, salen flores y se te abren los caminos. Pero esto es más para abajo, más adelante. Primero tienes que, ¿cómo te voy a explicar? Tienes que lidiar con esta prueba. Es así la vida.
Y ahí, si hay algo que tú tienes de certero en la vida, son los cambios. A veces nosotros planificamos circunstancias o hacemos un, ¿cómo se dice?, una proyección de planes, ¿sí? Planificamos algo a futuro, desde el pasado, proyectamos, qué sé yo, hacer una vocación, ser un profesional, tener hijos, qué sé yo. Hacemos una proyección y esa proyección, el 99% de los casos, no se da. O sea, los planes no se dan. Y eso es lo que te tiene quizá muy desequilibrada y muy destabilizada o destabilizado. Pero lo positivo acá es que eso está en tu vida para sacar lo mejor de ti, no solamente eso, sino hacer que tú te expandas en tu conciencia porque te vas a madurar, vas a tomar la vida desde otro lugar. Desde otro, vas camino hacia el sol y hacia la felicidad. Pero ¿qué sucede? Las personas no van al camino de la prosperidad en todas sus áreas sin pasar por noches oscuras. No existe. No hay manera que una persona pueda tener el sol sin tener la transformación que es la muerte, ¿sí? No es posible. Y te lo digo a alguien y te lo dice alguien que ha pasado por muchas transformaciones y cada transformación que me pasa, yo a veces digo, bueno, espero que sea la última y no, al año siguiente tengo otra transformación y así sucesivamente. Y agradezco y nunca reniego de las cosas que me pasan porque cada una de las cosas que me pasan me enseñan algo muy poderoso. Poderoso, poderoso, ¿sí? Es cuantas más transformaciones, más poderoso o poderosa te vas a encontrar. Entonces aplaude. Aplaude esos momentos que estás ahí en esa transformación, ¿sí? Aplaude. Muy bien. No te sientas oprimido, para nada, ¿eh? No te sientas nunca oprimido. Hay que luchar, sí, hay que luchar por un mundo justo. Yo entiendo que hay que luchar por un mundo justo. Hay que luchar por un mundo justo. Y luchar por tu propia justicia, pero nunca te sientas oprimido, jamás. Cuatro de oros. Clarifícame el cuatro de oros. Me encanta este chanchito, estoy mirando, me encanta este tarot, me encanta el chanchito ahí, aferrado a su pasado, no quiere soltar, ¿sí? Hay algo que te cuesta mucho, puede ser un amor, puede ser una circunstancia laboral. A ver acá. As de espadas y dos de copas. Ay, madre mía, para muchos tiene que ver con un dolor romántico, con una traición romántica. Me gusta este, el colibrí, las comunicaciones exitosas. Si este es tu caso del romance que está como traicionado y no puedes soltar ese dolor, que a veces pensamos que soltamos, pero en realidad no soltamos, si ese es tu caso, llega con el as de, con el as de oro, con el as de, ¿dónde está? ¿Dónde está? Con este colibrí, con esta conversación exitosa que la voy a dejar acá de futuro, con esa conversación exitosa llega la claridad, ¿sí? La claridad mental y la claridad hacia lo que tú estás necesitando saber. Muy bien. Voy a otra pregunta. Yo tenía. Primero voy a preguntar qué es lo que necesitas aprender de este contexto, qué es lo que necesita aprender mi ser divino de este contexto. Después tengo otra pregunta que la tengo anotada acá, que la leí y me encantó para hacerla en el canal. La luna, ¿qué debes aprender? La luna y la gran sacerdotisa, ser divino. Madre mía, si hay poder en el tarot, lo tiene la luna y la sacerdotisa. Santa Madre. Yo te voy a decir qué significa cada una de estas cartas, ¿sí? La luna significa todo aquello psicológico que te domina, que no te puede seguir dominando. Y la sacerdotisa significa toda aquella sabiduría que tú adquieres a través de lo que venimos hablando, de las transformaciones. La sacerdotisa sabe todo, tiene la luna como corona. La suma sacerdotisa habla de los misterios, sabe de los misterios. Entonces,
Si yo pregunté qué debes aprender, tú tienes que aprender los misterios de la vida. Básicamente tienes que entender las emociones que te rigen y que esos misterios de las emociones las tienes que sacar a la luz. Tienes que hablar con alguien, o sea, si estás muy ahogado y muy necesitas desahogarte, el consejo que te doy personal, mío, no del tarot, es que busques o un amigo, una amiga de confianza o un profesional con el que puedas desahogarte, porque veo que tienes una angustia, ¿sí? Una angustia que está acá, reprimida, ¿ves? Una angustia que no te suelta, que está enraizada y que viene del pasado. Puede ser, para muchos tiene que ver con la infancia. Y eso, yo no soy muy fan de los psicólogos, y lo digo con todo el respeto del mundo. Hoy por hoy me estoy llevando mejor con los psicólogos, pero bueno, antes, cuando yo llegaba a un psicólogo y le decía que hablaba con los muertos, me querían mandar al psiquiátrico. Entonces, como que no teníamos mucha conexión. Hoy por hoy hay más despertares, y doy gracias. Yo sabía que esto iba a pasar, pero bueno, tengo 57 años, eres divino. Fueron muchos años de humillación con los psicólogos, ¿sí? Tengo historias con psicólogos que puedo hacer un libro. Bien, volvemos a tu lectura. Aquí el consejo mío es que busques un apoyo, ¿sí? ¿Por qué? Porque estás haciendo cambios muy profundos, de mucho dolor hacia cambios positivos, súper positivos. Vas a sacar un amor propio de ti después de esta transformación que no tienes ni idea. La pregunta que tenía aquí escrita, que la tengo aquí al costado porque me iba a olvidar, es que voy a preguntar qué parte de tu personalidad necesita amabilidad o qué parte necesita ser más activa. Son dos preguntas en realidad, ¿sí? Vamos a ver qué contesta el tarot. ¿Qué parte de tu personalidad necesita ser más activa? Más activa. ¿Qué parte de la personalidad? Vamos a ver cómo el tarot me la responde, porque no está muy fácil de responder. Pero bueno, yo con mis curiosidades, ustedes ya me conocen, y no me salta la carta. Clara del Oriente me debe estar diciendo, pero ¿qué te pasa, Magarena? ¿Qué parte de la personalidad de mi ser divino necesita ser más activa? Y no me salta. Ay, mi Dios. Vamos, una respuesta. Y no me salta, ¿eh? Yo aquí me voy a quedar hasta que me salten. Va. ¿Qué parte de la personalidad de mi ser divino necesita ser más activa? ¡Ay! Caballo de espadas. La comunicación. La velocidad. La actitud. El decir, y sí, el hablar. Caballo de espada. Estaba buscando, Clara del Oriente, que me saltara. Caballo de espada. Ves que hay un pájaro que habla de comunicación y la espada habla de lenguaje, comunicación. Y el caballo, velocidad. Tú tienes una necesidad galopante, y bien dicho con la palabra el caballo, galopante de hablar con alguien sobre lo que te pasa. Activar esa parte de tu personalidad, activar esa parte de tu personalidad. Ser divino. Ah, cortas ahora, termina el audio, el video, y te vas a hablar con alguien, ¿eh? Y te desahogas. El diablo y el tres de basto. Madre mía. La carta del diablo habla de todo aquello que estás esperando. Y todo aquello que te hace dependiente de algo, ¿sí? Todos esos proyectos que te hacen dependiente de que pase ese proyecto. Ten cuidado con las tentaciones, con los apegos y con que ese mundo material, que puede ser el terreno de tu juego, no esté sobrevalorado, ¿sí? Que esa ambición o esa necesidad de que tengas algo, que alcances determinada situación física o material, puede ser en los cuerpos, puede ser en un gimnasio, puede ser como algo, un exceso en adelgazar, por ejemplo. Siempre va en el exceso, el diablo va en el exceso, en una proyección que es demasiado para ti y que probablemente te cueste mucho alcanzar. Cuidado con eso, ¿sí? Cuidado con eso, porque
No tienes que concentrarte tanto, diría yo, no te conviene tanto concentrarte en la dimensión física, en tus dependencias, en la dependencia tuya hacia algo físico o algo material, un trabajo, un dinero, o la dependencia de los demás hacia ti. Las dos áreas están aquí manifestadas como una dependencia emocional. Más que emocional, es física, ¿eh? Es física, el basto. Una dependencia física. Para otros tiene que ver con mucho con apegarse a los resultados. Si ¿sí? te apegas a los resultados y si no te dan, si no te llegan esos resultados, es como que te desanimas al punto de que no sabes qué hacer. La fuerza. Yo la fuerza ya la había visto y 9 de bastos. Madre mía, ¿eh? Responde, la fuerza te dice, responde con amor a todo aquello que te viene con odio. ¿Sí? Todo aquello que yo sé que vivimos en un mundo en donde la violencia y el odio y el miedo prevalece, pero tú vas a prevalecer con el amor. Prevalece con el amor hacia un mundo violento. Y otra cosa. Que tu frecuencia sea siempre auténtica, ¿sí? Que tu frecuencia, tu energía siempre sea auténtica. No te autoengañes, no es necesario. El mundo te va a aceptar tal cual eres, ser divino. No te autoengañes, ni pretendas engañar a nadie, ni nada por el estilo. Sí, tengo un 2 de copas acá y tengo unas cartas súper bonitas con los consejos que te acabo de dar, ¿sí? No sé por qué me acordé de la del orishá de Oyá, que es un orishá, una divinidad muy tormentosa, es la reina, digamos, yo le digo la reina de las tormentas, es una divinidad que está muy conectada con la fuerza. Entonces, como cuando vi la fuerza y vi esta como esta guerrera, me acordé del orishá de Oyá, que yo la tengo, es una divinidad que me rige. Creo que deberías, voy a hacer una síntesis, ser divino. Deberías hay como transformaciones inesperadas en tu personalidad que deberías trabajarlas, ¿sí? No sé si es que es una personalidad muy tormentosa o que te hace falta activar esa personalidad y tomar decisiones, ¿sí? Porque a veces estamos muy pasivos y hay que activar un poco de la tormenta, de ese carácter tormentoso de la divinidad de Orishá Oyá. Estoy modificando tus energías para hacer tú la síntesis. La síntesis, ser divino, básicamente es eso, un resumen de tu lectura, algo que va a clarificarte muchas cosas o sencillamente te va a habilitar sobre otro tema, ¿sí? Vamos a cortar en tres. Es algo que Clara del Oriente me enseñó en un sueño vívido que tenemos todo el tiempo. 3 de bastos. ¿Te acuerdas cuando hablamos de proyección, de aquello que tú esperas? Bueno, el 3 de bastos es aquello que tú esperas, que estás mirando al horizonte y que estás esperando o que estás esperando para lanzarte a ese proyecto. Vamos a ver a qué te vas a lanzar. Ah, un camino nuevo. Está más claro que el agua. Hasta el camino nuevo. Ese camino nuevo viene a traerte madurez, es un camino que va a avanzar rápido. En el momento en que tú decidas algo, eso se va a dar de forma muy acelerada. Hay una persona que llega así, hay una persona que llega rápidamente a traerte un mensaje o te va a llegar un mensaje por WhatsApp, por la red social que quieras. Llega un mensaje que tú, a ver, ah, sí, que estás esperando. Sí. Es un mensaje que esperas. Te va a contar algo triste esta persona cuando te hable contigo. Si te va a contar cosas o se va a disculpar. Esta persona te va a contar que tuvo necesidades. Te va a contar sus secretos y ahí tú vas a entender el porqué. 2 de copas, ser divino. Sí. Acá viene una comunicación, casi que diría. Para los que están esperando eso, es una comunicación romántica, una comunicación que te va a traer paz,
Alegría, hay algo que tú del pasado, que hay alguien que no te suelta en el pasado, ¿eh? Es alguien del pasado que no te suelta. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito. Tú, esta persona llega con mucha luz, con mucha tranquilidad, con mucha paz, ¿sí? Con mucha calma. Ahora tú vas a, entendí, tú vas a desconfiar un poco. ¿Qué quieres que te diga? Ahí tengo a las siete de espadas que habla de desconfianza, habla de la suma sacerdotisa, es una energía que se cuida mucho. Si te vas a cuidar mucho, esta persona no se va a poner a la defensiva, va a hablar del pasado. Esta persona va a hablar del pasado, sí, va a hablar del pasado. La luna, clarifícame la luna. Wow, la luna y la muerte nuevamente en ti. Ahora, tú estás haciendo una gran transformación, la carta de la luna y la carta de la muerte juntas nuevamente. Tú estás en ese camino de la gran transformación y lo que menos quieres es que algo externo te paralice o te lleve nuevamente a los extremos, ¿sí? A los extremos, ¿por qué? Porque tengo la carta del diablo que habla de los miedos, de los extremos, y la carta del dos de espada que es la incertidumbre. Tú lo que menos quieres es la incertidumbre, el desbalance emocional. Tú quieres la gran transformación. Y ahí te lo dejo. Vamos a buscar un oráculo. Vamos a ver qué podemos trabajar de oráculo. A ver cuántos tengo. Y no tengo mucho tiempo. Voy a buscar entonces tres cartas de las vidas pasadas, seres divinos, y un consejo de los ángeles, ¿les parece? Tengo muchos oráculos arriba de la mesa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Como 11 oráculos, 12 con el de vidas pasadas, que disfruto mucho compartir con ustedes, mucho. Siempre tomaremos uno diferente. Sí, tres cartas, por favor. Las vidas pasadas, seres divinos, si tú no crees, simplemente lo tomas como presente, como pasado, presente y futuro. Y si tú crees, te puede traer dos cartas más, por favor. Presente y futuro. Si tú crees, te puede traer claridad en este instante, sí, en esta vida, para decirlo de una manera. A mí, el recordar las vidas pasadas me trajo, no claridad, me trajo una conciencia de despertar que, ¡guau! Me callé, mute, hice. Porque me quejaba mucho, era muy quejona, seres divinos, muy quejona, hasta que mis guías dijeron, bueno, tanto te quejas de lo que vivís, porque me quejaba de porque no podía tener una vida normal, o sea, no podía salir, porque si salía veía a todo el mundo espiritual, y no es nada lindo, les voy a decir, veía cómo las personas venían cargadas con cosas feas. Entonces no fue fácil una vida. Entonces yo me quejaba, me quejaba, me quejaba, que ellos fueron y me mostraron dos, tres vidas me mostraron. Y mute, me callé la boca, ¿sí? Entonces, las vidas pasadas, generalmente nosotros no somos tan santos como ustedes piensan que son. Volvamos a tu lectura. El transporte, voy a preguntar qué significa. ¿Qué significa el transporte? Probablemente te hayas tenido que movilizar mucho, mucho te hayas tenido que movilizar. Bueno, básicamente te tuviste que defender, en tu vida pasada te tuviste que defender mucho de personas que, clarifícame eso, de defender de personas que no confiaban en tus capacidades de comprometerte. Sí, tuviste que defenderte mucho, tuviste que defenderte mucho, te trasladaste mucho, te mudaste mucho. Te tuviste que pelearla mucho, el guerrero y el compromiso. Tuviste que pelear mucho porque la gente se comprometiera contigo o te creyera las cosas, ¿sí? Peleaste mucho, pero la peleaste y lograste el compromiso. Lograste o quedó pendiente. Eso no lo sé. Presente tenemos la naturaleza, los guías espirituales. El camino renovado, ay, me encanta esa carta. Y el hierofante, y nuevamente la carta de la muerte. En esta vida tú vienes a conectarte con tu frecuencia natural, con tu frecuencia
Busca mucho la naturaleza, ¿sí? Probablemente te gusten mucho las granjas, los campos, los parques, las plantas, los animales. Eso es donde tú conectas, conéctate mucho. En esta vida vienes a hacer un camino nuevo desde la moral, o sea, desde los principios espirituales, se puede decir, para transformar circunstancias pasadas. Futuro. En el arte, muchos de ustedes les gusta mucho el arte. A ver. La madurez, me encanta esa carta para futuro. Voy a retirar una de adentro. Ay, me encanta, sí, el as de espadas, sí, el colibrí, que me encanta, que son los mensajes exitosos, que son los mensajes maduros. Es como que tú, al fin de tu vida, o en una vida futura, vas a encontrar paz en la música, en la alegría, en recoger el fruto de tus pruebas, ¿sí? Vas a superar todas tus pruebas con el as de espada, éxito, éxito y más éxito. Creo que ves la corona de laureles, ¿sí? Así que hacia adelante, ser divino, con mucha paz, con mucha confianza en ti mismo, porque estás haciendo un proceso muy bonito, muy bonito, muy... ¿Cómo te voy a explicar? De aplaudir, ¿sí? Porque lo que pasa cuando el mundo espiritual desencarna, cuando nosotros desencarnamos, cuando yo hablo con el mundo espiritual, o hablaba, porque ahora no estoy hablando más, en este momento estoy más tranquila, ¿sí? Me han dejado. Es una solicitud que yo les hice al pueblo, al mundo espiritual, que me dejaran un poquito tener una vida más normal y me lo permitieron. Ahora no estoy estoy más bien con el tarot y comunicándome con ustedes de lo que aprendí en 40 años, sí, pero estoy más tranquila. Pero lo que les quería comentar, que cuando el mundo espiritual desencarna, o sea, está en el mundo espiritual, cuando muere, vamos a estar claro, cuando fallecen, sí, ese impacto principal y el primer impacto es tener como una cierta culpa, no sé si me entienden, culpa de no haber utilizado bien su vida. Es como que se culpan de desperdiciar la evolución. Entonces, que eso no te pase, ser divino, y tú utiliza esta vida y agradece a Dios porque estar reencarnado en la Tierra es un beneficio muy grande. Hay otros planetas mucho peores, así que no te quejes porque por ahí te quejas y te quejas y te quejas. Yo vi el otro día que había un comentario que decía, yo no quiero volver a reencarnar en la Tierra, yo esto no lo pido y no quiero y bla, bla, bla. Estaba muy enojado, enojada con el tema de reencarnar en la Tierra. Y yo pensaba, ¿no? Da gracias para reencarnar en la Tierra porque hay muchos planetas para abajo que están como en la Edad Media, ser divino. Así que agradece, agradece y agradece. Ahora sí, namaste.